Hoy preguntamos a los ciudadanos, ¿usted se vio afectado por el corte de energía? Esta fue la encuesta del día. Claro, pues todos nos hemos visto afectados por el corte de luz, lógicamente. Claro. Claro, harto. Bueno, sí. Claro, me perjudica. Pues en estos momentos estaba haciendo unas vueltas de oficina y tuve que volver para la casa. Pero bueno, ya hay que llevar paciencia. La verdad, no. No, en ningún momento, porque salgo desde temprano de la casa y llego, como dice el dicho, el día me lleva y la noche me trae. Sí, no, como tenemos una empresa de fábrica de tortas, pues ellos sí, pero pues yo no. Ah, bueno, yo soy docente de la Universidad de Cundinamarca y efectivamente ha habido un colapso en todas nuestras actividades académicas de investigación. Sí, claro, porque desafortunadamente tenemos a familiares con máquinas de respiración, trabajan solo con energía. ¿Qué creen? ¿Principalmente el comercio? No solamente el comercio, también en los hogares. También nos vemos afectados por la falta de luz, claro, de energía. ¿En qué sentido más o menos? Pues para el hogar, para todas las cosas que hay que hacer. Si se tienen que hacer mantenimientos y si es para mejorar el servicio, pues bien hecho. ¿Cree que es necesario para mejorar el servicio? Obvio, claro, porque de todas maneras todo lo que se haga en beneficio de la comunidad es importante. ¿Pero crees que es bueno para mejorar el servicio? Sí, si es para eso, sí, claro. Almacenes comerciales que requieren de la energía casi en su totalidad para su funcionamiento, como cabinas de internet, barberías, peluquerías y carnicerías, entre otros, se vieron afectados considerablemente por la falta de energía, al igual que muchos ciudadanos. Pero la mayoría considera que si es para el mejoramiento del servicio, es necesario. Se realizará en Fusagasugá la jornada Fusagasugá Despierta. Comerciantes tendrán sus negocios, sus locales abiertos hasta altas horas de la noche. Aquí le contamos cuándo es y hasta qué horas habrá comercio. La alcaldía de Fusagasugá está comprometida con los comerciantes y con el propósito de apoyarlos y recuperar las ventas perdidas. La alcaldía de Fusagasugá está comprometida con los comerciantes y con el propósito de apoyarlos y recuperar las ventas perdidas durante algunas fechas por toque de queda. El viernes 1 de junio se realizará Fusagasugá Despierta, actividad promovida por la Secretaría de Gobierno. Vamos a hacer una Fusagasugá Despierta para los comerciantes puedan tener mayor ingreso de recursos. La columna fundamental o la columna vertebral de este proceso va a ser la seguridad, por eso hemos determinado mayor pie de fuerza de policía, la Escuela de Policía nos va a ayudar, el Ejército para ese día, y vamos a tener la ciudad blindada frente a cualquier hecho. Por eso vamos a tener el comercio abierto hasta la 1 de la mañana. La idea es que tengamos tres actividades entrelazadas: una serenata Fusagasugá en el sector del camellón del comercio, la siguiente una ciclorruta nocturna por el sector de la Sexta, de la Avenida Sexta, y por último un cine al parque en el sector del Centro Comercial Manila. Todo esto entrelazado, con seguridad en los barrios, con transporte público, pues para que la gente pueda disfrutar de un buen comercio, los comerciantes puedan adelantar ejercicios de promociones, de mercadeo, y lo más importante es que en esta fecha los fusagasugueños se sientan seguros, puedan salir de compras hasta la 1 de la madrugada y podamos demostrar que los buenos ciudadanos somos más. Vamos a una segunda pausa comercial. Antes los dejo con unas impresionantes imágenes, muy impresionantes. Esto es de un artista ruso que hace réplicas de personas y también unos muñecos muy reales, parecen que fueran de verdad con vida. Él se llama Michel Sofki. Los dejo con estas imágenes y de regreso hablaremos de Medilife y las personas que se han beneficiado.